habéis dormido. Este que el último vídeo que hemos visto es uno de los típicos sketch que hay, o de los muchos que hay, que es el doctor de Pantaleona, no recuerdo, que se quiere casar con la hija del otro, porque claro, es un señor mayor, y la otra está virginalmente, puramente enamorada de su amor, ¿no? Por eso esos juegos de amor. Esto ha sido un poco lo que os quería enseñar. Por supuesto, podéis encontrar muchísima información en internet, muchísimos vídeos. Pero bueno, la primera que has puesto, he visto muchos vídeos suyos en no sabía cómo se llamaba, pero me perdí el culo con ella. Es buenísimo, buenísimo. ¿Con quién? ¿Con Antonio Alba, el actor? No. La que fue profesora tuya. Ah, Ana Vázquez. Ana Vázquez. Sí, es una pedazo de actriz. Tenía muchísimo carácter, muchísimo temperamento, pero a mí me dijo un día en una clase, que alguna vez os lo he dicho, decía, los actores y actrices tenemos que tener, mejor dicho, el personaje que interpretéis tiene que tener una mirada universal, no provinciana, ¿no? Como que construyamos un personaje que pueda llegar a todo el mundo, no construir algo muy particular. Estos personajes son muy característicos, pero de la esencia que todos tenemos, ¿no? Ay, perdón. Bueno, pues no sé si alguien tiene preguntas. También lo que estás diciendo, ¿que me oyes? Sí. Que también lo que estás diciendo, cuando vemos una película y la contamos a alguien, decimos el bueno, el malo, el tonto, el este, son muy arquetípicos todos los personajes de casi todas las películas, igual que en el teatro. Claro. Sí, sí, porque de hecho tenía la duda de poneros un vídeo, pero al final no os lo puse, que era de unos chavales que salían hablando después de haber conocido la comedia del arte y decían, es que esto, y muy acertadamente para mí, es que esto lo deberíamos estudiar al principio, porque es la manera de conectar con la esencia de la interpretación, no con la parte teórica y sesuda, ¿no? De aprenderme un texto y recitarlo. Claro, la mayoría de gente, o la mayoría de profesores, a veces no saben muy bien, porque eso es una técnica como muy, muy, muy peculiar. Por suerte tuve a un profesor, Sebastián Frontera, que nos enseñó a hacer comedia. Nosotros nos hicimos las máscaras, empezamos primero trabajando todos los personajes y cuando dijimos, ostras, estos dos me interesan o estos dos siento cierta empatía, nos hicimos una máscara en relación a esos personajes, máscaras muy pobres, muy cutres, pero que nos sirvieron para, o a mí por lo menos me sirvió para saber cuándo, porque esto o funciona o no funciona. O la gente entra o no entra, porque o ve lo que tiene que ver en escena o no. Luego podemos ser más versátiles improvisando o no. Pero si tú construís un personaje como debe ser, ya está, ya tienes el 80% del trabajo hecho. Es apoyarte en tu personaje y seguir. Pero sí, pero eso que dices, Ana, es 100% de acuerdo con eso. Luego también... construir personajes desde lo físico. Este último año, en Vocema, hemos estado haciendo eso, ¿no? Yo me emperré mucho en que construyamos un personaje, primero, que lo imagináramos y que lo construyéramos desde lo físico. Muy pocas veces iba a lo intelectual, porque lo intelectual normalmente ya lo da el autor, ya te da el problema, el conflicto, el por qué no se atreve, el por qué sí, ¿no? Toda la parte mental ya nos la da el texto. Pero claro, nosotros tenemos que darle vida a ese texto y eso es lo difícil, ese paso. Por eso la comedia del arte me parece esencial en todas las escuelas, o por lo menos debería haberlo, ¿no? Juanlo me pone los cascos, ¿ha enfadado? No. Es que tenía la ventana abierta y se veían los perros. Tranquilo, no pasa nada. Bueno, ¿qué más queréis comentar o preguntas o cualquier curiosidad que hayáis visto? Ahora es el momento. Los personajes siempre son tan arquetipos, o sea, siempre es tan marcado los roles. Sí, sí, suelen ser personajes rasgos o personajes trazo, yo les digo, no, son muy concretos. Luego es verdad que, como os decía, en el siglo XIX se da por muerta la comedia del arte. Y luego ha habido muchas variaciones, claro, cuando ya nos salimos de los conflictos arquetípicos, ¿no? Que podían haber en esa época, en esos siglos, claro,
yo he visto comedia del arte hecha con trajes, ¿no? Entonces es el típico con un traje, ¿no? Que porque ya entonces entras en el rol del ejecutivo, pues entonces el doctore, por ejemplo, en vez de hacerlo un doctor de la época, lo haces un doctor de hoy en día, ¿no? O con traje, o podríamos hacer un doctore haciendo un homenaje a la enferma imaginaria adicto a todas las terapias naturales también. Quiero decir que luego se actualiza y se contextualiza en el momento en el que se hace, ¿no? Pero sí, suelen ser personajes así. Bueno, ya veis la gente cómo ríe, ¿no? Porque al final entras en ese código y funciona muy, muy bien. Son como personajes, o sea, la estructura que veo es como la base del teatro, ¿no? Porque en la evolución luego del teatro, en obras más elaboradas, la base viene de ahí, ¿no? De esos personajes arquetípicos que están muy marcados. Lo que decías antes de, por ejemplo, en las obras de Shakespeare. Aunque en la comedia del arte va para una trama más cómica, sí, que tiene una parte dramática, ¿no? Dramática en cuanto al género. Sí. De drama. Claro. De las cosas que le suceden, ¿no? Pues sí, que no te puedes casar con tu novio porque te quieren casar con un viejo. Romeo y Julieta, por ejemplo, es la típica historia que se contaba entre los enamorados. Normalmente el hijo era, o la hija, da igual, del Pantaleone, y el otro era del doctore. Entonces venía el capitano y el doctore quería casar a su hija con el capitano porque era, ¿no?, el personaje así. Había muchas variaciones, pero la esencia era el amor opuesto, ¿no? El amor enfrentado. Y Shakespeare lo toma de ahí. No se corta un pelo, de hecho. No. Como habréis oído, la propiedad intelectual no tiene tanta antigüedad, ni mucho menos. Había una figura, ahora que hablas de Shakespeare, que se llamaban los memoriones, que era gente que iba a ver una obra y se la aprendía mientras la veía. Y se iba a su compañía y la fusilaban. ¿No? Por eso hay tantos... Hubo muchos problemas de autoría, ¿no? De quién era el autor real. Luego se ha descubierto que esta obra se le adjudicó a X autor, pero era de este otro. Bueno. Y os quería decir otra cosa también. Sí, hay una cosa muy interesante que hasta... A mí me lo enseñaron con Shakespeare y seguramente será así, ¿no? Puede que haya algo más, porque las cosas no son blancas o negras. Pero era muy importante el tema del género, es decir, hasta Shakespeare los personajes no empiezan a preguntarse cosas a sí mismos. Es decir, no tienen psicología, no son conscientes de sus problemas. Los viven y viven un problema, pero no paran a pensar por qué sucede. No hay una parte introspectiva, ¿no? Por ejemplo, Hamlet, el ser o no ser. Esto es muy importante porque de repente el teatro ya deja o toma otra vía, que es la vía de la profundidad interna de los personajes. Hasta ese momento, Grecia, en ningún momento, ningún personaje se preguntaba nada. Podéis ir a tomar las obras Esquilo, Sófocles, Eurípides, de los romanos, Plauto, todos estos, y no hay una reflexión, no hay monólogos reflexivos, aquí tampoco. ¿Vale? Con la llegada de, como sabéis, o yo lo he dicho alguna vez, Grecia solo había dos géneros, comedia, tragedia. ¿Vale? A partir del 16-17, podríamos decir que empieza a aparecer esta parte más reflexiva que desemboca en el melodrama, ¿no? Del 17-18, Ibsen, Strindberg, bueno, muchos más autores, ¿eh? Bueno, dicen en El nombre de la rosa que la parte de la comedia de Aristóteles se perdió o la hicieron desaparecer. Sí. Sí, solo se conserva la poética. Perdón, la poética en relación a la tragedia. No, la poética eran los libros que antes llamaban... Una parte de la poética, eso lo cuenta el Fray Guillermo. Claro, porque la risa estaba prohibida. Prohibida. Porque, de hecho, las máscaras de la comedia del arte, no sé si habéis visto, había un momento que eran todas negras. Antes se representaba al demonio en estas representaciones litúrgicas con máscaras negras.
y la comedia del arte se queda un poco esta idea de la máscara negra, porque claro, ya no es un teatro religioso, sino que pasa a ser profano y humano, ¿no? Y de ahí esa, las verrugas en las máscaras decían que eran reminiscencia de los cuernos que tenían en otras máscaras, porque ha ido evolucionando el mundo de la máscara también. Pero sí, fijaros, de un género que a priori puede parecer tan menor, por decirlo de alguna manera, pero la influencia que tiene y la vigencia que tiene hoy en día, ¿no? La farsa, todos estos sketches que vemos hoy en día, yo que sé, por ejemplo, pongo un programa que habréis visto todos y todas, ¿no? Buenafuente. De repente aparece uno con su número porque sabe hacer, es un tipo de humorista. Todo eso tiene que ver ya en ese inicio, ¿no? Las giras de las compañías por los pueblos, eso no existía antes. Existe a partir del Renacimiento. Es decir, en Grecia se construía un teatro, se hacía de ahí viene la época, bueno, viene de Roma, pero de pan y circo, es decir, se hacía una semana de teatro que lo pagaba el político de turno, era gratis, era una festividad orgiástica brutal, ¿no? A todos los niveles, y la gente se volvía a su casa y ya no volvía a ver teatro, no había un grupo que llegaba a actuar al pueblo. Eso es muy moderno en relación a todos los años de historia del teatro, ¿no? Entonces, de ahí que se profesionalicen, deciden, hostia, vámonos a este pueblo, las compañías, las giras. Bueno, me parece que es un movimiento teatral interesante a conocer. ¿Qué más? ¿Qué más dudas? ¿Qué más preguntas? No, yo, no sé, a lo mejor es que no, como no me he enterado muy bien hasta hoy de lo que era la comedia del teatro, pero en España, será por el lenguaje o será por lo que sea, o será por la tradición, no hay muchos espectáculos parecidos a este moderno que hemos visto ahora de italiano. Vamos, hoy no se hace este teatro que todavía sí se hace en Italia. Y no sé si será también porque tienen mucha relación con ciertas fiestas italianas, como por ejemplo el Carnaval de Venecia. El Carnaval de Venecia puede que sea en muchos aspectos una mera representación de todas estas cosas, con sus máscaras, sus vestidos, y etcétera. Entonces, la pregunta mía es, ¿en España se hace este tipo de teatro o nada más en Italia? Porque hay actores en italianos, por ejemplo, Dario Fo. Pues Dario Fo hace un montón de teatro de este tipo. Es un gran italiano. Dario Fo es un gran recuperador de todo el movimiento comedia del arte, pero sobre todo juglar. Él es un juglar, él es un cómico. Y sí, fíjate, sí que se sigue haciendo, pero es una cosa muy desconocida. Por ejemplo, la comedia del arte llega hasta Rusia, llega a Francia, llega a, por supuesto, a Inglaterra, a Alemania, a España. Lope de Vega se influencia mucho de la comedia del arte. Durante un tiempo, seguramente se haría, pero supongo que como en Italia no sé responder exactamente por qué, pero poco a poco va desapareciendo y deja de ser algo primordial, ¿no? No, el por qué, la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero sigue viendo, y hay escuelas de comedia del arte, yo lo he estudiado. Sí, pero en Italia, aquí en España, ¿no? No, yo lo he estudiado aquí en España. Sigue, sí. Pero no es muy minoritario. En cuanto yo me entere de algo, os informaré para que lo podamos ir a ver. Claro. Estoy acordando de los comedians o de la... Los joglars. Y... Jolín, ¿cómo se llama el trío este? Cicle. Beben de todo eso, por supuesto. Muy influenciados por... Y evidentemente gente de muchísimo éxito. O sea, claro. Que yo, no sé, yo les veo cierta similitud, corregirme sí, por supuesto. Y Yana también. Por ejemplo. Sí. Claro. Creo que la comedia del arte es una cosa que está en una constante evolución en relación a muchos aspectos. No solo... El precursor del movimiento, ¿no? Con todo lo que os he contado antes, sino que de repente, ¿cuándo he dicho que acababa? En el 19, claro, ya estamos entrando en otra fase humana y ya la comedia del arte como tal ya quizá no tiene sentido, en el sentido clásico. Es igual que un poco, con todos mis respetos, hacer teatro en verso, estilo clásico, español o inglés o francés. ¿Sabes? Es un acto revisionista, ¿no? Pues sí, puedes irte a un corral a ver una obra como era en el siglo XVI una comedia de Lope de Vega, fenomenal. Pero lo interesante para mí
es coger un texto de Lope y ver qué hay de contemporáneo en ese texto de hace 4 siglos hoy, ¿no? Y qué le puedo exprimir. Yo creo que por eso la comedia del arte acaba, muere, pero renace cambiando, evolucionando. Por eso los personajes evolucionan, lo que os contaba antes. Por eso aparece el clown, por eso aparecen Illana, lo que tú contabas, que son muy, muy irreverentes y sale, hacen un espectáculo de pollas, ¿no? O de demonios y salen medio en pelotas, pero jugando con este ritmo, con esta influencia. Completamente de acuerdo en eso, sí, sí. Me tengo que ir ya. Que aproveche la cena, Pauli. Gracias. ¿Vosotros le veis vigencia a este tipo de teatro? ¿Creéis que podría ser interesante? Yo creo que es que está tomando, es parecido a lo que estás diciendo. Yo he visto últimamente como están poniendo en la 2 teatro, me parece que son los martes, aunque termina muy tarde. He visto la última sobre todo, que se llamaba Páncreas. Uh-huh. No llega a ser una cosa como esta, pero sí tiene dos cosas que has dicho. La primera, es un verso adaptado, porque hay mucho verso. Y lo segundo, es un poco extravagante y cuenta una historia pues que podíamos compararla con todas estas que de la comedia del arte. Entonces puede que se esté recuperando, se me ha ocurrido ahora, ¿no? Acordándome uh-huh. de Páncreas. Digo, bueno, pues tiene un cierto aire a todo esto. O sea, es posible que se le esté dando aire y todavía, como no conocíamos lo que era la comedia del arte, o yo por lo menos, pues no me daba cuenta de que podía ir en esa dirección. Uh-huh. ¿Alguien más? Yo creo que como están basados en tipos muy claros, está basado en la realidad. Entonces, sería distinta porque no estamos en el siglo XVII, pero se puede aplicar a la realidad y como decían antes, lo del tonto, el listo, el rico, o sea, eso existe ya siempre, ¿no? Uh-huh. Exacto. El Circo del Sol tiene muchas actuaciones con muchos arquetipos distintos y muchos que se reconocen claramente, aunque sean gimnastas y todo eso, pero se disfrazan y nada más que verles ya saben más o menos, están creando, aunque sin palabra, una situación. El Circo del Sol es que sería como la moderna. Es verdad que utilizan atletas y hay una cosa visual espectacular, brutal, ¿no? Porque va de eso. Pero al final también suelen ser compañías o troops como que llegan, les pasa algo y dentro de una historia o de un pequeño canovallo sí. Te enredan con acrobacias, el circo, el no sé cuánto, la magia, ¿no? Pero sí, al final casi mucho de lo que hoy en día tenemos nace ahí, ¿eh? Nace en la comedia del arte. Totalmente. Rogelio, ¿ibas a decir algo? Las máscaras han evolucionado, pero yo pienso que lo que más ha evolucionado ha sido los personajes. Entonces, el personaje arlequino se ha mantenido, yo creo que os ha mantenido hasta ya. Es decir, que todavía se mantiene el personaje arlequino. ¿Por qué creéis que se mantiene vigente? Esa es la clave, intentar encontrar... ¿Por qué? No. Yo, precisamente en el Corral de Comedias, precisamente he visto obras de Lope, de una serie de obras que efectivamente que se mantiene ese personaje vivo. Uh-huh. Y es precisamente porque la comedia del arte está viva. Claro. Hay una cosa muy bonita que es que hay como dos grupos, ¿no? Los ricos barra intelectuales y los pobres, ¿no? Los criados. Y yo creo que la comedia del arte nace, pues es una impresión mía, ¿eh? No digo que sea así, nace de estos personajes que vienen del campo y en la festividad religiosa se encuentran y deciden ir un paso más allá, ¿no? Porque se divierten, porque ven que tienen, porque hay muchísimo más potencial que pueden utilizar, ¿no? También hay un cambio estructural en la sociedad, ¿no? Aparece el Renacimiento, todo esto que os contaba antes. Y yo creo que Arlequino, sobre todo, es un personaje que nos toca a muchos
porque tiene muchas cosas, porque aunque parezca sencillo, es ambicioso, irreverente, juguetón, claro, todo eso lo tenemos todos, ¿no? Al fin y al cabo, de una manera u otra. Y yo, sí, para mí es, está muy vigente para mí, no sé para vosotros, para el resto. Sí. Yo lo de juguetón creo que sí. Que... Sí, ¿no? Manlo, no se te ve. Estás oscuro. Estoy en penumbra media. Bueno, está bien así también. Bueno, pues si queréis aportar algo más. Faltan un par de minutitos para las 9, que era un poco la hora tope. Nada, ¿queréis comentar algo más? Ha estado muy bien esto. ¿Sí? ¿Os ha gustado? Sí. 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 Ahora, anuncia el tema con anticipación. Vale, sí, yo en cuanto lo tenga claro... Anuncia el tema con anticipación para tener tiempo de madurar, vale, un poco. Leer algo. Sí, porque yo había visto lo de teatro expresionista, estuve mirando sobre teatro expresionista, pero luego ha pasado a comedia del arte y ya... Lo que he visto en internet, nada que ver. Bueno, a ti no te hace falta lo del teatro expresionista, porque eres muy expresiva. Muchas gracias. Bueno, para mí sí. ¡Una clown! Es importante, o siempre lo ha sido desde que empecé a dar clases, el que la gente pueda saber, ¿no? No solo hacer, sino que tengáis claro un poco todo el abanico del teatro, en este caso, ¿no? Y tener, pues claro, un poco... voy a ser muy ambicioso, ¿no? Pero tener desde que empieza el teatro... podríamos decir como teatro en Grecia, hasta hoy en día, ¿no? Y decir, bueno, es que hay un teatro que en Grecia era así, en la Edad Media, es verdad que a partir del Renacimiento empiezan a haber muchas variaciones, porque hay muchas variaciones, pero bueno, tener un poco como claro dónde está cada cosa, y bueno, espero que por lo menos la comedia del arte ya la sepáis ubicar y sepáis, y sobre todo, para mí, lo esencial, de verdad, lo esencial es que cuando vayáis por la calle digáis, coño, es que aquí hay comedia del arte, tío. Ya sea en una persona, en un niño o en una obra de teatro, en lo que veáis, ¿no? Que de repente empecéis a decir, wow, hostia, mira esto aquí, qué lachi hay aquí, ¿no? Qué gag, o qué lo que sea, ¿no? Bueno, eso es un poco la ambición mía, el objetivo. Bueno, ahora me explico por qué me hacías hacer aquellas cosas en la enferma imaginaria, del sillón y cosas esas y tal. Ya claro, veo ahora claro. Por dónde ibas. Claro. Tiene, está todo ahí, es que está ahí todo, ¿eh? La vida es un teatro. Ahí. Sí, no, totalmente. La vida es el teatro. Y a mi hermana también la hacías hacer. La verdad es que me encantaría recuperar lo de la comedia del arte, porque yo lo hice hace muchos años y aunque de vez en cuando lo voy utilizando, pero me gustaría encontrar. Porque es muy, al principio es un poco mastodóntico porque de repente te enfrentas al mundo, ¿no? Como habéis dicho, pero una vez lo vas parcelando y te vas centrando en los personajes que te gustan y vas construyendo un equipo de trabajo, salen cosas muy divertidas porque al final no requiere de una cosa sesuda de memorizar, de aprender, sino que tiene mucho de juego, de construir un tablero de juego para volar ahí, ¿no? Y liberarte y tú saber que tienes que tener claro respetar tu personaje, lo que es, pero estar vivo, porque claro, imaginaros esta gente, ¿habéis visto en el vídeo este del que corría para aquí para allá? Había gente alrededor, ¿no? Y se les veía, entre comillas. Claro, los actores tenían que estar ahí oyendo para saber qué había dicho el otro, a ver qué podía enganchar para luego, claro, y se hacían auténticas bromas o se hacían auténticas putadas. Porque claro, si a uno se le había caído, de repente había sucedido algo inesperado o había, pues eso lo iban rescatando y eso lo iban llevando hasta el final, ¿no? Y eso era, para el público, era muy divertido, porque ellos sabían que eso lo estaban construyendo allí y que moriría allí y que nadie más lo vería. De hecho, una de las causas por las que dicen que la comedia del arte murió es porque no han ido dejando los creadores, no han dejado ni grabaciones, evidentemente, porque no las había, pero tampoco han escrito. No se podía escribir nada. Entonces, al no poder dejar legado, estás abocado a la muerte, ¿no? Goldoni, que es el autor de La comedia del arte, el que hizo Arlequino, patrón de dos, criado de dos patrones, dicen que con ese texto ya murió definitivamente porque se escribió, ¿no? Bueno, anécdotas de la historieta.
Bueno, familia, que muchísimas gracias por participar en esta locura, que yo no soy muy de hacer esto, pero me habéis acompañado, os lo agradezco y espero veros.